A mi modo de ver, sí, se han puesto más difíciles. Si bien es cierto que las compañías norteamericanas van a presentar en líneas generales buenos resultados y probablemente empatan las expectativas como vienen haciendo tradicionalmente, lo cierto es que después de las subidas tan importantes que ha habido en el primer semestre y sobre todo los años anteriores, pues obviamente digamos que los PERES y las cotizaciones de las compañías pues empiezan a ser bastante exigentes para poder esperar incrementos de doble dígito como ha venido sucediendo en el pasado, ¿no? En Estados Unidos fundamentalmente. Entonces, obviamente resulta más complejo. Resulta más sencillo quizás en la bolsa española porque España... Nuestro mercado va un poco por detrás del mercado europeo y obviamente detrás del mercado norteamericano. Operamos con ciertos descuentos y obviamente ese pullback a la media podemos tener ahí un cierto apoyo para poder entrar. Pero sí, en líneas generales resulta bastante más desafiante en esos momentos invertir en bolsa. Es un mercado muy maduro, un mercado hipercompetitivo, en donde nos estamos encontrando una situación en la que se producen bastantes cuellos de botella. Hay siempre en los momentos más delicados para las compañías aéreas, pues tienen conflictos laborales y tienen huelgas y tienen situaciones bastante tensas. Las relaciones con los turoperadores, que cada vez están subiendo más los precios y aprietan mucho los márgenes. Y obviamente esta presión hace que las líneas aéreas lo pasen realmente mal en determinados contextos. Luego también la incertidumbre que hay con el petróleo, que también juega bastante a favor o en contra, ¿no? Pero esa enorme volatilidad de precios que puede tener con el precio del crudo hace que las compañías sean bastante desafiantes a la hora de conseguir sus resultados, ¿no? Luego el enfriamiento de la economía norteamericana y que tampoco esté creciendo el resto del mundo a tasas tan elevadas hace que, que viajar empiece a ser un lujo y ya no pase como después de la pandemia, que todo el mundo salíamos como alma que lleva el diablo, ¿no? Entonces resulta más complicado y obviamente no solamente Ryanair, sino otras compañías pueden ver presionados sus márgenes y sus beneficios y obviamente sí puede haber caídas importantes. Lo pueden hacer bien. Tenemos que darnos cuenta que el sector biotecnológico y el sector farmacéutico funcionan con patentes. Entonces, desarrollar un fármaco cuesta miles de millones. Discontinuar un fármaco en el cual has invertido mucho dinero, puede ser un verdadero problema, incluso a veces un drama para la cotización de una compañía. Pero el momento que ese fármaco sale al mercado o tiene visos de poder hacerlo, hace que pueda ser un catalizador de beneficios muy importante. Estoy pensando en empresas como Eli Lilly o en empresas como Sanofi o empresas como Nordisk, ¿no? Que han sacado unos fármacos muy punteros en mercados muy señalados con muy poca competencia y que les van a hacer ganar muchísimo dinero en los próximos años. Obviamente, el sector biotecnológico de aquí a unos años no lo vamos a reconocer. Dentro de 10-15 años, probablemente cada uno de nosotros tendremos un fármaco específicamente para nosotros, tecnológicamente diseñado para nuestro ADN. Y todo eso tiene que estar por llegar y eso obviamente va a suponer inversiones impresionantes y por tanto unos beneficios muy importantes. En el fondo la biotecnología en el mundo médico es un poco muy parecido a la inteligencia artificial en el mundo de la tecnología. Está por ver, pero el desarrollo es verdaderamente impresionante. Yo discrepo, no creo que los bancos centrales estén de vacaciones, ni muchísimo menos. Vigilan, obviamente, todo lo que va a suceder. ¿Qué ocurre? Que en verano los mercados son menos activos y digamos que, por alguna manera, ellos no tienen esa presión que tienen durante el resto del año por parte de los mercados para ir revisando las previsiones, ¿no? Pero recuerdo cuando subían los tipos de interés, en verano también subían los tipos de interés. Lo que ocurre es que no hay ahora mismo una presión muy elevada para bajar tipos de interés. Lo que sí que está claro es que está muy descontada que a la vuelta del verano va a haber una bajada de tipos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Cuidado porque Donald Trump, lo que pasa es que todos conocemos cómo es Donald Trump, ha dicho que no debería la Reserva Federal bajar los tipos de interés en el mes de septiembre porque eso mejoraría la economía norteamericana y eso beneficia al Partido Demócrata. Se está pensando en una clave electoral, pero no tiene ningún sentido. El banco, la Reserva Federal es independiente, vela por sus propios intereses y entre su mandato no está que gane o no gane ningún partido político. Por tanto, yo doy por sentado que salvo que suceda algo
muy, muy duro en el mes de agosto, estoy pensando en cosas que no quiero ni pensar, nos vamos a encontrar un escenario en el que en septiembre sí empecemos con las bajadas de tipos, sobre todo porque si no se produce una bajada de tipos van a tener que explicarlo muy mucho y tiene que tener una, digamos, tiene que ser por un motivo realmente que el mercado entienda, porque de lo contrario nos podemos encontrar con un verdadero tsunami en las bolsas y en los mercados de bonos que puede ser bastante significativo. Entonces yo creo que sí. Y en el caso de Europa, pues lo más probable es que también nos encontremos con alguna bajada de tipos adicional. Vamos a ver, porque la situación en Europa no es como la norteamericana, pero yo entiendo que sí que habrá alguna bajada de tipos. El gran dilema es si Estados Unidos tendrá una o dos bajadas de tipos. Si tenemos una, que es lo que yo preveo que haya, bueno, pues tal. Si hay más de una, bueno, pues si Donald Trump con una se va a poner nervioso, con dos ya ni te imaginas, ¿no? Pero lo más probable es que haya una bajada.